en la que es sabiduría maya galáctica, una guía para vivir mejor. Domingo 20 de agosto del 2017. Tenemos el día de la luna espectral, Buluk Muluk, el Kin 89. Liberamos esas creencias que solamente frenan nuestra evolución para aceptar el cambio, fluir con él. Y lo hacemos prestando atención a nuestras emociones, sintiendo las emociones, pero no consintiéndolas. La mayoría de las personas somos muy emocionales. La luna, Muluk, es el objeto celeste más cercano al planeta Tierra y tiene una gran influencia sobre nuestras emociones. Los días luna, las emociones pueden ser difíciles de controlar. Es importante el expresar de alguna manera nuestras emociones. Si no las expresamos, se somatizan en enfermedad. Pero no consentirlas, evitar el resentimiento. El resentimiento se da cuando resentimos emociones del pasado, emociones que nos dañaron. Para la mente, da lo mismo si lo estamos pensando que si lo estamos viviendo. Para aceptar el cambio, es recomendable prestar atención a nuestras emociones y de alguna manera manejarlas, evitar que nos manejen. Todo comienza con los pensamientos. Un pensamiento repetitivo es igual a alguna emoción. La mayoría de nuestros pensamientos son de carácter negativo. Tenemos 60.000 a 70.000 pensamientos diarios. La mayoría son del día de ayer. Es por eso que la mayoría de las personas vivimos en el pasado. Sentimos que vivimos el aquí y ahora por estar, pero de alguna manera no estamos. La luna también es la vibración del perdonar. Nos recuerda que si perdono hay evolución. Hoy es un buen día para perdonar esas situaciones, esas personas que sentimos no nos han dañado de alguna manera. Cuando perdonamos, sanamos. El perdón nos ayuda más a la persona que lo brinda que a la persona que supuestamente se lo estamos dando. La mayoría sentimos que le hacemos un favor a las personas cuando las perdonamos. Y realmente, el favor es hacia nosotros mismos. El tono número 11 es la liberación, las dos barras y el punto en maya. Es el tono Buluk, es liberar, especialmente esas creencias que nos limitan. Uno de los mayores obstáculos que tenemos son nuestras propias creencias. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambia nuestra vida. Pero no vemos el mundo como es. Lo vemos como somos, la mayoría nos cuesta, defendemos nuestras creencias a capa y espada, sentimos que nuestras creencias son las correctas y juzgamos a los demás dependiendo nuestras creencias. Cuando las liberamos, de alguna manera evolucionamos. Liberamos esas creencias para aceptar el cambio. A menudo nos cuesta el cambio debido a ciertas creencias.
Cuando las cambiamos, las liberamos, todo cambia y aceptamos más fácil el cambio. Cuando manejamos nuestras emociones, las sentimos, pero no las consentimos. Nos ayuda a evolucionar. Continuamos y ya casi terminamos la onda encantada de la tormenta magnética. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde. Son gotas de agua. Es cuando se junta con otros factores que se puede volver una tormenta de cambio, un huracán. Y especialmente estos 13 días, el propósito es acelerar, es catalizar, acelerar los procesos de nuestra transformación. Mañana tenemos el eclipse total solar, que aquí en las Américas, el último de gran importancia realmente total fue en el 99. Nuevamente piensa en el año 2000, 2001, porque una vez que se da un eclipse comienzan a haber cambios, no son inmediatos. Es durante todo ese tiempo y son cambios fuertes porque es muerte y renacimiento. El sol de alguna manera está ocultando su luz, su energía, y al ocultarla y al no tenerla, que son 2, 3 minutos, tiene un efecto en nosotros. Es por eso que para los mayas los eclipses son agentes de grandes cambios. Por eso tenían tanto respeto. Y simplemente no es tener miedo, es simplemente ser consciente para que cuando llegue el cambio fuerte que se va a dar, de alguna manera sabemos si no nos sentimos como que somos los únicos, nos sentimos castigados, como que somos los únicos que nos tenemos problemas. Todos estamos pasando por situaciones fuertes, pero estas situaciones nos hacen más fuerte a cada uno, a cada una de nosotros. Canalizar nuestra energía, es mucha la energía que se siente, y si no se canaliza de alguna manera, emociones densas pueden surgir. Puede surgir como enojo, depresión, irritabilidad, y no saber por qué. Es toda la energía que si no se canaliza, busca una manera de expresión. Prestar atención a las adicciones, ¿verdad? Sustancias, miedos, comida, etcétera. Tu carta natal maya de autoconocimiento es una herramienta que te ayuda a mejorar tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú? Archivo PDF, video personalizado. Si te interesa, visita factormaya.com. Igual, si te interesa uno de los talleres de autoconocimiento, acabamos de tener otro taller. Estamos teniendo un nuevo taller este 27 de agosto, domingo, de 11 a 1 de la tarde. Es vía Skype. Te lo recomiendo muchísimo. Si te interesa, visita factormaya.com. Luz en la sombra, conoce tu dualidad, conoce tus sombras, conoce tu luz, cómo integrarlas. Nuevamente, mayor información en factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, luz y bendiciones en su camino. In Lakesh Kamanik Balam, al servicio planetario. Hayun Hunapku, Eva Maya, Emma Home.